El programa Un Poquito de Todo con Vania es presentado por CBBA Producción. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Un Poquito de Todo con Vania. Estamos aquí en las instalaciones de CBBA Productions junto con 6 mujeres que, bueno, dieron una gran conferencia para toda la comunidad latina, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero. Esta conferencia fue transmitida vía online a través de diferentes plataformas para que puedan transformar su 2020 y prepararse para lo que será el 2021. Quiero agradecer muchísimo a aquellos auspiciadores que han hecho posible esta transmisión, donando dinero para los niños necesitados de Bolivia. Todas las donaciones que hemos recaudado irán a celebrar la Navidad a aquellos niños que están en la calle en Bolivia y que por esta pandemia, el COVID, sus padres no tienen las posibilidades de darles regalos y celebrar esa Navidad. Gracias a todos ustedes que han podido contribuir con $10 esta donación que hará feliz a 3 niños bolivianos con regalos, comida y mucha diversión en esta Navidad. Pero ¿quiénes estuvieron presentes aquí en esta transmisión? Déjenme contarles que estuvo aquí Alicia Lariú, Vanessa Carrasco, también estuvo María Gracia, Vania Arévalo, Claudia Ayala, Rocío Madrid y mi persona. Así comenzó la mañana de la gran transmisión, corriendo, poniendo todos los equipos y las decoraciones para tener todo listo para la 1:30 comenzar con la transmisión mundial vía digital. Aquí les ponemos un resumen de todo lo que pasó antes de la transmisión. Pónganse cómodos que comenzamos el programa de esta manera. El programa agradeciendo a todos ustedes, ya preparándonos para la recta final de lo que es este 2020. Y bueno, vamos a hacer una recopilación de lo que fue esta gran transmisión Transforma tu 2020, donde 7 mujeres se reunieron en esta plataforma para cambiar la vida de los demás. Comencemos un poco con el resumen de lo que fue la conferencia de Alicia Lariú. La culpa de que yo viva amargado, de quién es la culpa que yo viva todos los días en un sufrimiento, en un odio, en un rencor, en un resentimiento. La culpa es mía. Pero ¿qué nos queda más fácil? Nos queda más fácil culpar a los demás, hacerme víctima de la circunstancia, de las personas que me hicieron. Así que hoy tú eres la única persona, tú eres el único responsable de volver a sentir ese amor, de volver a sentir esa armonía, de volver a sentir esa paz en tu ser, en tu alma, diciendo hoy vuelvo a renacer, porque hoy salgo de ese capullo que he estado ahí todos estos años y expando mis alas y vuelo como esa mariposa. Entonces lo más importante aquí es autoobservarme a mí misma y decir, realmente soy yo la persona que estoy causando esto, realmente soy yo la que traigo heridas, realmente soy yo
yo la que no he podido sanar? ¿Realmente soy yo la que me tomo todo personal? ¿O nos queda más fácil, como dije al principio, señalar, decir, eres tú, porque tú me hiciste esto, porque tú eres el culpable, pero qué de nosotros? Tal vez muchas veces nosotros permitimos que eso pase. Puedes imaginarte que todas esas emociones, ese dolor, esa rabia, ese rencor, todo eso que tú sientes aquí, se van yendo como mariposas. Y vamos a llenar ese corazón de perdón, de amor, de luz, de alegría, de felicidad. Porque hoy ya no vivo más en el pasado. Porque desde este momento limpio el vidrio de mis lentes para ver la vida a colores. Para estar aquí y en el ahora de nuevo. Porque yo soy paz, yo soy paz, yo soy paz. Volvemos ahora nuevamente con la siguiente participante, que fue, por supuesto, Vanessa Carrasco, con un tema fantástico, no podemos perder la paz. Te quiero compartir la poderosa declaración que ha transformado mi vida. Mi paz no es negociable, no es negociable. Lo que pretendo y a lo que yo te quiero exhortar esta tarde es a que en algún punto de tu vida para ti también sea una declaración poderosa. Resulta que hoy, en tiempos de confinamiento, cuando la gente está atenta a cosas relevantemente importantes, como es el caso de la salud, cabe mencionar que inclusive la salud depende de tu paz interior. Para quienes ya me conocen y saben un poco de mi historia, estuve involucrada alrededor de poco más de una década en una relación codependiente. Y también para quienes no saben, la codependencia es igual de peligrosa que una adicción. Algo que yo comprendí es que cuando no había paz en mi vida, yo me estaba perdiendo de todas las bendiciones para las que yo había venido a esta tierra. Cuando tú y yo nos sentimos en paz, tenemos la certeza de que podemos estar cosechando en una tierra fértil. Y cuando yo te hablo de una cosecha en una tierra fértil, no solamente me refiero a algo en particular. Yo hablo de una abundancia y de una prosperidad en general. Porque cuando te atreves a cerrar esos ciclos de una manera consciente, ¿y cómo vas a ir cerrando ciclos? Soltando todo aquello que te tiene. De pronto, algo que yo agradezco muchísimo es haber tenido la impronta desde muy pequeña de que existía algo más grande que yo. Yo le llamo Dios. Y de pronto lo semejé muchísimo con el cielo. Siempre hay algo más grande que tú. Imagínate, pues, que es el cielo. Imagínate que todo aquello que te tiene, que puede ser una deuda, que puede ser una condición con alguno de tus hijos, que puede ser una relación totalmente destructiva, que puede ser un accidente, que puede ser el que uno de tus familiares se encuentre en el hospital. No sé por qué situación estés atravesando, pero requieres aprender a soltar. Es una manera para que tú vayas cerrando ciclos y puedas ir preparando de poco en poco ese terreno que ya de por sí pudiera parecer fértil. Suelta esa culpa, entrégala. Son actos que en su momento tú hiciste de manera inconsciente. Una sugerencia de mí para las personas que están escuchando esto, es que todo aquello que hayas hecho en la vida y que de pronto te siga haciendo ruido porque te haga sentir culpable, porque no esté funcionando hoy en tu presente, quiero que sepas que lo estás haciendo bien y que lo estás haciendo con el nivel de conciencia que tienes en este momento. Porque seguramente si dañas a alguien, que nadie daña a nadie y nadie nos daña a nosotros, nosotros permitimos y los otros nos permiten, es lo que tenemos para dar en este momento.
ahora volvemos y vamos a agradecer a todos aquellos auspiciadores que nos apoyaron y contribuyeron para nosotros realizar esta gran transmisión. Muchas gracias a todos ustedes. Te saluda Antonia Galván y Ludivina Galván Cantú. Formamos parte del equipo de Cantú Kitchen, un servicio de banquetes para todo tipo de evento social. Y en esta época de fiestas, estamos ofreciendo paquetes desde $75 para que tú disfrutes con tu familia. También es tiempo de agendar los eventos corporativos. Déjanos cocinar para ti. Estamos utilizando todas las normas de seguridad para tu salud. Estamos ubicados en el 1550 Alvin Bender, Houston, Texas 77032. O llámanos 713-823-6525. Te recordamos buscarnos en nuestras redes sociales como Cantú Kitchen en Facebook, donde encontrarás nuestra gran variedad de menús. También en Instagram como Cantú Kitchen. Te deseamos unas felices y seguras fiestas. Si buscas un aspecto diferente, un nuevo estilo, más volumen y longitud en tu cabello sin dañarlo, esto es para ti. MacDiel te ofrece la nueva tendencia en extensiones. Sin pegamentos ni químicos innecesarios, todo el trabajo está garantizado. Además, va a domicilio. Llama ya al 720-343-9852. MacDiel Extensiones te transformará inmediatamente en lo que siempre has deseado: lucir un cabello hermoso. La siguiente parte estaba compuesta por María Gracia, que vino con una pregunta: ¿quién soy yo? Y miren todo lo que dijo. ¿Cómo sabemos quién somos? Realmente no hemos visto, no hemos revisado quién somos. Somos unos seres que estamos acondicionados y venimos a este mundo desde que nacemos en un plan de, desde que nacemos, el plan es cómo vivimos o cómo vamos a vivir. Estamos acondicionados a un sistema. Desde que nacemos, estamos condicionados con lo que es familia, educación, estudios. ¿Y qué hacemos en la vida? Queremos progresar, queremos ser unos profesionales, vamos a poder lograr metas. Pero ¿qué es lo que somos realmente? Hacia afuera, hacia el externo, nos vemos acondicionados para podernos proyectar a una condición de vida bien interesante, porque hacemos para poder tener. Pero ¿cuáles son nuestros enemigos? Tenemos unos grandes enemigos que se llaman los enemigos del aprendizaje. Les quiero contar algo, como un pequeño cuento que me ha gustado muchísimo y aquí se lo quiero transmitir. ¿Cómo se los transmito? Es como reconocernos a nosotros esos enemigos. Le narro aquí algo muy importante. El primer enemigo que nosotros tenemos internamente es la oscuridad. Nosotros somos seres que tenemos luz y oscuridad, porque somos seres ambivalentes, somos seres duales. Él es un personaje bien importante. Ese personaje, en este cuento, representa, él tiene un gran reino. ¿Qué es ese gran reino que él tiene? Él tiene ese poder, tiene esa fuerza y dice: yo soy el poder. Y cuenta que él ha querido como exterminar a la humanidad. ¿Cómo exterminar a la humanidad? Por los conflictos, dice: yo he mandado guerra, yo he mandado problemas, yo he mandado destrucción, yo he mandado, pero no pasa nada. El ser humano siempre está ahí. ¿Por qué? Porque hay alguien, un personaje bien importante que está ahí, que siempre se cuela en esta situación.
Por primera vez en cámaras, Vania Arévalo estuvo aquí con su conferencia Cómo perder el miedo y encontrar el éxito. Veamos lo que dijo. Cerrando los ojos y poniendo una mano en el corazón y una en el estómago, y respiremos profundamente. Y al respirar profundamente les hago una pregunta. ¿Alguna vez los miedos han impedido a que tú puedas alcanzar tus metas o tus sueños? Estos miedos pueden ser el miedo al fracaso, el miedo al qué dirán, el miedo a la soledad o el miedo de no ser lo suficiente. Abramos los ojos. Y lo que hice para vencer mis miedos fue primeramente tomar una decisión de que yo no iba a dejar más que mis miedos tomaran el volante, que yo iba a tomar el poder de mi vida. Luego también acepté que los miedos nunca se van a ir. Si ustedes tienen a alguien que les está diciendo que los miedos se pueden vencer y que nunca más van a existir, eso es mentira. El miedo siempre va a estar ahí contigo. Sino lo más importante es poder actuar aunque tu miedo esté ahí. Y cómo uno reacciona a ese miedo. Entonces, hoy quiero compartir que tú tienes el poder en tus manos para poder trabajar con tus miedos. He escuchado una historia que me gustó mucho de cómo se relaciona el miedo, en que el miedo es como tener un bebé en nuestro auto trasero, en el asiento trasero, que está continuamente llorando. Tú no vas a parar de manejar a tu dirección para dar el volante a tu bebé. Tú lo que haces es, tú te enfocas en la dirección y tratas de manejar la situación que tienes ahí. Y bueno, nada podemos hacer si no nos conectamos. Claudia Ayala nos enseñó la magia de conectar. Me hice muchísimas preguntas durante todo este recorrido y me di cuenta que indiscutiblemente había un espacio muy vacío dentro de mí que no lo podía llenar conquistando esas conexiones que existían afuera. Cuando hablo de esto, les hablo de que muchas veces creemos que conectar es conectar para encontrar afuera lo que nos hace falta dentro, conquistar esos sueños dependiendo de otras personas, tratar de encajar en una sociedad que nos, a veces nos presiona, nos hace sentir muy inseguros. La verdad es que estaba súper perdida tratando de encontrar ese éxito en conexiones afuera. Cuando descubrimos que somos capaces de lograr grandes cosas, cuando estamos conectados, cuando estamos conectadas para lograr con mucha magia eso que nos hace fuerte, eso que nos hace únicas, eso que nos hace totalmente diferentes. Y este patrón muchas veces lo vamos a poder ver en esas mujeres que estamos en esa necesidad de buscar afuera. Pero este llamado también es para los hombres, para la sociedad en general, porque siempre queremos crecer, queremos adaptarnos, queremos buscar, queremos demostrar. No les dé miedo aceptar su situación actual, no les dé miedo soñar en grande, no les dé miedo visualizar un futuro con muchas cosas o pocas. No les dé miedo ser tan auténticos como ustedes decidan ser. No les dé miedo conectar lo que hace falta, dejar ir y cambiar para poder conectar y contagiar esa magia de conectar. Sí.
Seguimos con todos ustedes agradeciendo a nuestros auspiciadores que hicieron posible que nosotros podamos llegar hasta sus hogares, donando también para las sonrisas de los niños. Veamos quiénes fueron. ¿Has sufrido un accidente de auto? ¿Accidente de tráiler? ¿Te has lastimado en el trabajo? ¿Te explotó una llanta en Estados Unidos o México? Llámanos ya al 713-228-3030. El abogado en quien puedes confiar es Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. ¿Necesitas un auto? Houston Direct Auto te puede ayudar. Contamos con el mejor inventario de todo Houston. ¿No tienes crédito? No importa, nuestro personal te ayudará con el mejor financiamiento y te aprobamos para que salgas manejando ya, con los mejores pagos de la ciudad. Visítanos en cualquiera de nuestras localidades. Houston Direct Auto está aquí para ayudarte. No lo pienses más. Bueno, ya en la última parte del programa, Rocío Madrid nos enseñó a no perder la fe bajo cualquier tormenta. Qué buenos datos que nos dio para alimentar nuestro espíritu. Veamos todo lo que dijo. Como ya lo pudiste ver, quiero platicarte acerca de mantener tu fe en medio de las tormentas. Y sabes que hace tiempo yo leí una historia que me llamó mucho la atención y se me quedó súper grabada. Y era acerca de un campesino que le pidió a Dios que le diera la oportunidad de gobernar sobre la naturaleza para que de esa manera le rindiera mejor su cosecha. Y Dios se lo concedió. Ah, bueno, pues entonces este campesino, pues viendo por ahí cómo estaba todo, dijo, pues ahora quiero lluvia ligera. Y venía la lluvia ligera. Ahora quiero sol, y los días eran soleados, hermosos. Si necesitaba más lluvia, llegaba más lluvia, así hasta llegar la etapa de la cosecha. Pero cuando llegó esa etapa, se dio cuenta que el fruto no era como él lo había esperado. Y así como que decepcionado y medio enojado con Dios, va y le reclama y le dice, pues, ¿qué pasó? O sea, si todo estaba perfecto, ¿por qué no tuve el resultado correcto? Yo me casé, no tan jovencita, pero yo estuve esperando y buscando por la persona correcta o apropiada, al menos según mi parecer. Y para mi sorpresa, después de 5 años de matrimonio, de pronto un día, súbitamente, quien fuera mi esposo, me pide el divorcio. Y esa fue una de las tormentas, quizá hasta el momento más fuerte que yo pude enfrentar. Ese fue un momento bien extraño para mí, porque yo misma estaba necesitando ser alentada en mi fe. Cuando alguien más me hace saber que Dios le puso en el corazón que yo podía compartirle una palabra de aliento. Sí, es que la tormenta te hace entender que es el momento de practicar aquello que en tu teoría lo habías estudiado, lo habías repetido, lo habías memorizado, lo habías dicho. No es lo mismo dar una conferencia, no es lo mismo escribir un libro, no es lo mismo publicar en las redes sociales acerca de tu fe, pero a la hora de que estás bajo ese torrente de agua, necesitas realmente mostrar que ahí está plantada tu fe. Y finalmente cerré esta transmisión con broche de oro, agradeciendo a todas las participantes y dando testimonio de que debemos recalcular y apagar nuestro GPS interno. Mira todo lo que dije. Resulta de que cuando yo preparé este tema, había vuelto un poco a ese momento de que era pues Año Nuevo del 2020. Me acuerdo que fui con amigas, yo puse mis letras, yo quería que este año me cambiara la vida, literal. Había venido de un divorcio anteriormente, había tenido muchas situaciones el 2019 y el 2020 decidí pues que iba a ser un cambio totalmente y radicalmente diferente. Así lo había pronosticado en mi Año Nuevo. Había escrito una carta con todo lo que quería hacer, los lugares que quería visitar, qué clase de persona quería conocer y al margen de eso, qué clase de persona me quería convertir. Ah, pero sorpresa, ¿no? Porque pues cuando tú planificas tanto y conectas, algo pasa.
cómo ahora me vuelvo a conectar. Pero no solamente eso, este año para mí fue muy transformador. No solamente por el hecho de que me desconecté completamente de todo lo que tenía planificado. Una agenda estática, unas grabaciones, unos seres que estaban conmigo maravillosos, una empresa estable, amigos que estaban trabajando para mí, teníamos mucha creatividad. Todo se paralizó. Pero cuando se paralizó, había una persona que yo había empezado a conocer. Yo dije, pues, mi GPS se ha paralizado, pero este otro GPS me dice, aprende aquí nuevas cosas. ¿Qué tal si apagas tu GPS y vuelves a conectar, pero con bases fundamentales de saber qué es lo que quieres? ¿Cuáles son tus principios? Encuéntrate, y para encontrarte tienes que morir. Y cuando yo escuché esta frase, y lo escuché en el Camino de Santiago, la verdad es de que, pues, lo había escuchado y dije, sí, tengo que volver a morir. Pero a mí me ha pasado mucho en esta última semana, muchísimo. Y es como que yo he decidido ir a un viaje recientemente para liberarme, yo lo había llamado así, una liberación, una reconexión, un emprendimiento conmigo mismo. Pero jamás me imaginé encontrarme con muchas facetas que yo viví en el primer Camino de Santiago. Este año fui construida y reconstruida, no una vez, sino muchas veces. Y no quiero despedir el programa sin agradecer a todo mi equipo, al equipo de CBBA Productions, que hizo posible esta hermosa transmisión para todos ustedes, y también a la host del programa, que fue Magdiel Gutiérrez, la reina de las extensiones, que por primera vez hizo una hermosa presentación para todos. Muchas gracias, mujeres ejemplares, maravillosas y por supuesto exitosas, que dieron su tiempo para transformarte a ti y tu 2020. Ahora, si quieres mirar toda esta transmisión completa, puedes visitar rápidamente nuestra página web, también, que está aquí, combania.com, y también puedes ir a Facebook con CBBA. Ahí estará la transmisión completa, que dura más de 2 horas y media. Espero que te haya gustado este programa y que nos sigas en muchos eventos que vamos a traerte para transformarte, y que este 2021 sea fantástico. Hasta la próxima. El programa Un Poquito de Todo con Vania es presentado por CBBA Producciones.